Bueno, muchachos, estamos en una pretemporada, pero ustedes el año pasado tuvieron un logro muy importante que fue ganar la apertura, después ganaron el anual. Estoy hablando de la selección primera, ¿no? Vos, Alfonso, para mí, son todos juegos importantes porque este es un juego colectivo. Pero en ese torneo de apertura, fuiste jugador fundamental. Y, hueso de esos tipos, hoy se lo estaba diciendo, hueso de esos tipos y nunca ha perdido nada. Y cuando tenés en la punta de lengua que le vas a mandar una puteada, el tipo inventó algo y generó un gol, e hizo el goler, algo por el estilo. Nunca baja la guardia. Por un pase entre líneas y lo deja HMA solo. Gol es poco este año, pero bueno, jugando más para atrás. No, esos muchachos que mantuvieron, cuando tuvieron que mantener. El año anterior tuvieron que mantener la categoría, la mantuvieron, después levantaron la puntería y el año pasado lograron algo muy importante, ¿no? Que me parece que es histórico en selección. Después de haber un cambio tan grande. Tuvimos unos 3-4 años de recambio importante. Generacional. Pasaron todos los chicos de Junior, Edu, Pablito, Ivo, Gasti, bueno, todos. Y la verdad que fue difícil porque hubo recambio, vinieron todos los juveniles y el equipo lo sintió, así que, pero igual no dejamos la verdad nunca de venir a entrenar, estuvimos 3 años peleando, no sé si la permanencia, pero mitad de tabla, ya desde las primeras fechas sin jugar por nada, pero bueno, es lo lindo de esto, que después de este año vimos los frutos, porque la verdad que fue mucho esfuerzo estos 3 años. Armar un grupo medio que casi que ni nos conocíamos, éramos los más grandes con los más chicos y bueno, armar un grupo de cero, que los chicos se comprometan a venir a entrenar, que siempre fue lo que nos inculcó los chicos de Junior a nosotros y nada, pero lindo, lindo, que íbamos mal y veníamos todos los martes, todos los jueves, nunca paramos de entrenar y el año pasado nada, arrancamos, el equipo empezó a ganar, empezamos la primera fecha perdiendo, empezamos a ganar y nada, se vieron los frutos de 3 años de mucho esfuerzo y trabajo y compromiso. Te robó todo el discurso, Fonny, pero bueno, dijo todo él. Algo tenés para decir, me imagino. No, sí, lo mismo que él. 3 años, 4 de puro trabajo, de compromiso y no bajar los brazos. Y nada, y lo que nosotros aprendimos de Rafa, de David, de Ivo, de tratar de contarle un poco a los chicos lo que es sin duda. No, pero es eso, ¿sabes qué pasa? Que lo que hablábamos hoy con David, son todos amigos, pero hay un recambio generacional. Los chicos que vos estás nombrando son juniors, tienen su familia, tienen hijos, y están con chicos de 20, 20 y pico de años. Tienen 3, 4 hijos y vienen a entrenar martes, jueves, te vienen a dar una mano cuando falta gente en selección, juegan sábado, domingo. Y así te contagias. ¿Cómo no te vas a contagiar? Sí, pero. Porque está bueno, ahora empezando. El presente. Ahí está. El presente de más 28. Ahí está, Carlos. Este año bueno, nos quieren pasar definitivamente a Junior, pero vamos este a aguantar un año más. Vamos no, a ver, a ni, si, ni siquiera los vino a ver este año buena más. Buena nota, lo pide Mike. Igual es. Bueno, no, pero, que hindú vamos a unir todos. No, pero sí, yo lo que digo es esto. Cuando hay un recambio generacional tan importante, indefectiblemente el equipo pierde la categoría. Y después le cuesta remontar. Ustedes lograron algo muy importante. Para mí, lo más importante que lograron, fue mantenerse ahí. Porque cuando vos ves hoy el equipo, ese equipo histórico de selección, y ves un montón de pibes, y decís, ¿y estos pibes se la van a aguantar? Fuera de joda. Y se la aguantaron los pibes, y mantuvieron la categoría, es lo más importante. Hicieron la base para después ganar todo lo que ganaron. Así es, sí. Y bueno, y teniendo la conducción de un tipo como Ángel, ¿no? Bueno, todos nos encolumnamos atrás de Ángel y él es el que baja línea. Y sin Ángel la verdad que no sería esto igual. Sin Ángel el compromiso sería inferior porque Ángel te trata como un profesional y te presiona a que vengas a entrenar y tengas lo que tengas. Uno tiene que venir a entrenar igual, no hay excusas. Así que eso, bueno, es la gran diferencia creo que tenemos con la mayoría de los cantos. No digo que los otros no se lo tomen con mucha responsabilidad, pero acá no puede faltar un día, no hay excusas, cumpleaños, no se puede viajar. Si querés jugar en selección o en hindú,
es sabés que de marzo a noviembre tenés 2 semanas en julio para viajar y después hay que estar acá. ¿Alguna cosa que quieras decir que no haya preguntado, muchachos? ¿Hacemos sumar a los que están atrás de la cámara? Y aquí está la promesa. Bueno, que se sumen y peguen un saludo, dale. Súmense y peguen un saludo, larga el poro. Larga el poro y de acá te jodés, dale. Mandá un saludo acá, sumate. Sumate a los compañeros, dale. No, venir, pero bueno, este año trataremos de repetir, seguro. Vamos para. Va a estar lindo porque hay muy buenos equipos, a mí me encanta. Nos encanta jugar contra los buenos equipos. Así que vamos a luchar para repetir, tenemos un par de finales lindas. El año pasado en los dos torneos hubo 4 o 5 equipos que hasta la faltando 3 fechas estaban ahí. Pero después se despegaron ustedes, que para mí el gran rival. Y nosotros es Cuba Azul. Sí, Indio estuvo muy metido y después terminamos con Cuba a fin de año, que bueno, Cuba es un equipazo, estuvo. Ah, es lo lindo del torneo, jugar contra equipos como. Sí, como pero Cuba, ¿sabes qué pasa? Hindú y Cuba en esta categoría tienen cada uno un estilo definido para jugar, totalmente definido. Y sí. No juegan a cualquier cosa, cada uno sabe a qué quiere jugar y cómo juega. Y juegan a eso, respetando su convicción de cómo quiere jugar el fútbol. Y los dos estilos son distintos. Y bueno, y los dos salen a ganar, eso es lo importante. Pero por eso se pone lindo. Ustedes hasta el último momento, bueno, vos estuviste en el último momento, yo tenía que estar en San Diego con Cuba. Vos sos el que me dijo que Cuba había perdido el último partido. Me mandaste un mensajito. El arquero, te digo que el arquero de San Diego sacó todo. Nos contaron. Pero bueno, habíamos hecho un esfuerzo igual enorme nosotros. Claro, si ustedes no hicieron el esfuerzo, tampoco estarían ahí peleando. Y parecía que no se nos iba a dar, igualmente seguimos tratando de ganar todos los partidos, por más que todos decían ya está liquidado el torneo. Seguimos, última fecha, ganamos y se dio. Así que bueno, esperemos este año seguir igual. Nos vemos a pelear seguro. Nos vamos a ver el 10 de marzo. El 10 de marzo un partido con La Martona. La Martona amarillo, ¿no? Así que bueno, esperemos dar la copita para el norte. Al norte. Así es. Bueno, gracias muchachos. Vamos allá. Gracias por este tiempo.